¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! Al hermano vicepresidente de Cuba, comandante de la revolución, hermano Valdés, también saludar a la familia del comandante inmortal Che Guevara. Un aplauso para ellas y para ellos. Un saludo también a compañeros de lucha del Che, como a su urbano, hermano urbano, y Pombo presente acá. A todos nuestros movimientos sociales de Bolivia, obreros, mineros, campesinos, indígenas, petroleros, maestros, constructores, juventudes presentes acá, no solamente de Bolivia, juventudes de toda América Latina, Argentina, Chile, México, Paraguay, Uruguay. Seguro, Nicaragua, Colombia, prácticamente de toda América Latina. También saludar a nuestras autoridades, asambleístas departamentales, asambleístas nacionales, alcaldesas, alcaldes de la Revolución Democrática y Cultural, a ministras, ministros, a todos que acompañan este acto a 50 años y a una fiesta para recordar esa lucha heroica a la cabeza de Che. Varios hermanos como argentinos, cubanos, bolivianos, paraguayos, que se sumaron para liberar a nuestro pueblo. Hermanas y hermanos de la patria grande, este día es uno de los más importantes de nuestra historia, porque hoy conmemoramos medio siglo del paso a la eternidad del comandante Ernesto Che Guevara. Estamos reunidos en esta simbólica ciudad de Valle Grande, campesinos, indígenas, trabajadores, estudiantes, juventudes, profesionales, artistas e intelectuales de varios países del mundo, unidos en un solo grito de lucha antiimperialista, anticolonial y anticapitalista. Un grito que lo repiten todas las mujeres y hombres dignos del planeta, que somos fruto de las semillas que llegaron con su sangre nuestros héroes y heroínas, no solamente en América Latina, sino del mundo. Hermanas y hermanos, estamos reunidos en torno al soldado de la revolución, el comandante eterno Che Guevara, que simboliza la lucha de los pueblos contra los imperios. Su rostro, su nombre, su testimonio de vida y sus ideales siguen siendo banderas de lucha contra toda forma de opresión, de explotación, de exclusión. Así lo sentimos cuando levantamos nuestros puños y decimos con toda la fuerza, con nuestro aliento, patria o muerte. Hermanas y hermanos, debemos reflexionar
sobre el proceso de luchas históricas de los pueblos. En el pasado, gracias a la rebelión indígena, liderados por Túpac Katari, hermanos Katari de norte de Potosí, Túpac Amaru, Zárate Vilca, Apibaique Tumpa, a las guerrillas a cargo de la valiente hermana Juana Zurduy, el coraje de Tambor Vargas, a las hazañas heroicas de los grandes de América como Simón Bolívar, Antonio José de Sucre, Miguel Hidalgo, José San Martín, José Artigas, nos liberamos de una colonia decadente que dio paso a otras formas de dominación imperial del continente. Más tarde, hermanas y hermanos, resurgía la rebelión de los pueblos a través de procesos revolucionarios en América Latina, en Asia, en África, nuevas formas de combate a la intervención y dominación extranjera, a sistemas excluyentes, a opresores de la clase trabajadora y a una burguesía que administraba el Estado para beneficio de una casta minoritaria, sojuzgada y sometida a los intereses de Estados Unidos. Allí se erigió el comandante Che Guevara junto a Fidel Castro y a Camilo Cienfuegos. Combatieron junto a campesinos, universitarios y obreros. El Che fue un ser humano como todos nosotros, que salió de su casa con un puñado de sueños, con las ideas de los libros de entonces, que hablaban de la posibilidad de llegar a un mundo sin clases sociales, a un mundo donde los pueblos gobiernen, a un mundo sin ricos ni pobres. El Che atravesó América, conociendo a campesinos, indígenas, mineros, trabajadores de las fábricas, vecinos de barrios pobres, leprosos, y en este continente herido del saqueo, y encontró su causa: liberación de los pueblos. Sí, la bandera. La toma del poder desde un gobierno del pueblo y para el pueblo. Construir una sociedad socialista. Esa bandera. Sí. Bandera. Un hermano argentino luchando codo a codo por la liberación de Cuba, como lo hubiera hecho por cualquiera de los países del continente o de fuera del mismo, si la revolución lo hubiera llegado ahí. En la guerrilla de Sierra Maestra, el Che se hizo hijo de Cuba, de ese país que le rinde honores y recuerda como a uno de los más grandes símbolos y como referencia de que se pueden alcanzar los sueños. Cuba, un país donde los niños no mueren de hambre. Cuba, todos pueden estudiar, no solamente los que pueden pagar. Un país que ha desarrollado tantas capacidades locales y de prevención, que los huracanes no cobran vidas. Un país donde, ante todo, se respira dignidad y soberanía. Ningún otro país en el mundo garantiza de tal forma la vida de su pueblo. El Che, con una convicción y voluntad inquebrantable, vivió la liberación de un pueblo y los inicios de la construcción de un Estado del pueblo, y quiso repetir la experiencia en todos los países del mundo, logrando combatir en el Congo, Argelia y en Bolivia. Hermanas y hermanos, en 1965 Bolivia estaba en crisis, una etapa en la cual los ideales de la lucha del pueblo eran pisoteados, un plan que buscaba acabar con toda la resistencia minera del país,
generar la división entre obreros y campesinos. En las minas y en las villas, los mineros eran ametrallados, exilados, asesinados, encarcelados. El Che volvió a Bolivia hace 51 años, cuando el país entonces estaba dividido y la unidad del pueblo quebrada, enfrentándonos entre pobres, entre campesinos y obreros, engañados todos, pensando que el ejemplo estaba al lado, cuando el enemigo estaba con los intereses económicos y políticos de las transnacionales, usualmente del norte. En una Bolivia donde nuestros propios soldados, extraídos de los campos, de las villas, de los aillos y de capitanías, fueron usados y conminados para perseguir a la guerrilla, no solo al Che, sino también a todos guerrilleros, hermanos bolivianos, peruanos, cubanos, chilenos y argentinos. Es necesario decir que no fue una invasión, ya que de 50 guerrilleros, 26 eran bolivianos, hermanos bolivianos que luchaban junto al Che por la liberación de nuestro país. Hermanas y hermanos, así en ese entonces, como ahora, el imperio ponía a pobre contra pobre, a hermano contra hermano. Aprovechó ese momento para aclarar a los que ahora critican este evento, que no es traición recordar a quienes quisieron liberar a la patria. Traición a la patria es servir como lacayos al imperio norteamericano. Hoy quieren usar a la guerrilla como invasores, como terroristas, como lo hicieron muchas veces con gobiernos dictatoriales y neoliberales. El mismo discurso que sostienen los opositores ahora, como sostenía en la época de Banzer, García Mesa y Arce Gómez. A ellos les decimos que los movimientos sociales independentistas de toda América Latina comenzamos como guerrilleros, con guerrillas, para liberar a nuestra patria. Que siempre fueron unos pocos los que se armaron de valor, coraje y tomaron hondas, piedras, fusiles contra los imperios. Hermanas y hermanos, no culpamos a las manos de los soldados bolivianos que fueron obligados a cumplir órdenes. Culpamos a los agentes de la CIA y a los generales que se subordinaron ante ellos para cometer el atroz y desleal ante acto de ordenar al asesino de prisionero. Incluso en la guerra, la vida del prisionero se respeta. El Che luchó y murió por la liberación de Bolivia, pensando en la liberación de la patria grande y de toda lucha en el planeta Tierra. Con su vida y con su muerte, el Che se unió al camino de las luchas de nuestros pueblos, de nuestra resistencia indígena y de su revolución, que nos ha dejado enseñanza que todavía hay mucho que hacer. Los disparos de los mercenarios del imperio no pudieron matar su espíritu, acallar su mensaje, ocultar sus ideales. La muerte se convirtió en el nacimiento de la lucha para liberar a nuestros pueblos. En las calles, en las plazas, en nuestros pechos y en nuestros puños, en alto está el comandante de la América. Hace 50 años, Ernesto Che Guevara acompañaba la lucha de Vietnam. En su mensaje a los pueblos del mundo, a través de la tricontinental, y llamaba a crear 2, 3,
muchos Vietnam. El Che decía, el más grande de los poderes imperialistas siente en sus entrañas el desangramiento provocado por un país pobre y atrasado, y su fabulosa economía se resiente del esfuerzo de la guerra. Hoy el imperio continúa golpeando a los países que llevan políticas contrarias a sus intereses, y volvemos a girar las cabezas, a dar la espalda y juzgar solamente por la información que nos muestran los medios de comunicación interesados en la caída de gobiernos antiimperialistas. Hoy vemos como entonces que las palabras del Che cobran mayor vigencia. Cuando el Che decía, toda nuestra nación es un grito de guerra contra el imperialismo y un clamor por la unidad de los pueblos contra el gran enemigo del género humano. Hoy atacan a Venezuela como atacaron ayer a Afganistán, como se ataca todos los días a Palestina. Y ante esos ataques no podemos voltear la mirada. Son nuestros pueblos los que se encuentran en la línea, y si fallamos el día de hoy, no es que falle Evo ni el MAS. Si fallamos el día de hoy, son los pueblos de nuestra patria grande los que sufrirán el retorno de los saqueadores, el yunco del imperio. Hermanas y hermanos, hoy más que nunca debemos gritar junto al Che que nuestra lucha no es de una década, un periodo de gobierno o una sola vida. Hermanas y hermanos, quiero dirigirme especialmente a las juventudes para hacer notar la enorme esperanza de nuestro mundo, que nuestro mundo deposita en ellos, para que sean protagonistas de los cambios profundos en nuestro planeta. Comandante Fidel decía sobre el Che, si queremos un modelo de hombre, que no pertenece a este tiempo, un modelo de hombre que pertenece a los tiempos futuros, de corazón digo que ese hombre, sin duda, sin una sola mancha en su conducta, sin una sola mancha en su actuación, ese modelo es el Che. Si queremos saber cómo desearíamos que sean nuestros hijos, debemos decir con todo el corazón y con las mentes revolucionarias, debemos y queremos que sean como el Che, dijo el hermano Fidel Castro. La juventud tiene como gran legado el ejemplo de vida coherente del Che para forjar nuevas banderas de unidad y de movilización. Un Che modelo de revolucionario socialista, exigente, disciplinado, estudioso, ajeno a los cargos altos, mandos y a las distinciones. Un Che humano y solidario, un Che coherente entre lo que pensaba y decía, entre lo que decía y hacía. Un Che obrero y trabajador incansable, un Che servidor público, eficiente y visionario. Un Che buscaba en la base de la revolución ética, que planteó a partir de su propia experiencia la necesidad de cambiar al hombre nuevo. Un Che constructor del pensamiento, un Che combativo y revolucionario. Reitero, hermanas y hermanos, mi admiración por el Che, su familia, sus combatientes que la acompañaron, y por todos los hombres y mujeres antiimperialistas de estos tiempos. Hermanas y hermanos, la mejor manera de rendir un homenaje al Che es continuar con su lucha, una lucha antiimperialista. Quiero decirles, hermanas y hermanos,
con un mensaje importante para nuevas generaciones. Primero, construyendo un mundo sin invasores ni invadidos, con la eliminación total de las armas de destrucción masiva, nucleares, químicas, biológicas, un mundo en el que no existen bases militares imperiales en nuestros países, un mundo en el que los gastos militares se dediquen a derrotar la pobreza y la exclusión. Segundo, construyendo un mundo en el que los servicios básicos sean reconocidos como derechos humanos, un mundo en el que el agua, la electricidad, la comunicación, el saneamiento básico no se mercantilice y satisfagan las necesidades de la humanidad en todo el planeta. Tercero, construyendo un mundo con un nuevo sistema financiero y monetario internacional, justo, en el que no manden los bancos sino los pueblos. Un mundo en el que se rompa la dependencia de los organismos internacionales, que son, que con sus recetas, violando la soberanía de los estados, han creado más pobreza. Cuarto, construyendo un mundo con una democracia real y participativa, en el que quienes gobiernen manden obedeciendo. Un mundo sin oligarquías, sin jerarquías, sin monarquías ni anarquías financieras. Un mundo en el que la acción política esté destinada al servicio de la vida y que sea un compromiso humano, ético, moral con nuestros pueblos, con los más vulnerables. Quinto, construyendo un mundo en el que erradiquemos el colonialismo y el neocolonialismo cultural y tecnológico. Un mundo en el que cesa la usurpación de saberes, en el que la familia humana comparta en base a la solidaridad y no el lucro, sus conocimientos y tecnología para derrotar a las enfermedades y mejorar la calidad de vida a todas y a todos en armonía con la naturaleza. Sexto, construyendo un mundo en el que defendamos el derecho a la libertad de prensa, el derecho a la información, pero para eso debemos estar alertas a mentiras de muchos medios de comunicación que justifican invasiones, que defienden los intereses de transnacionales y que pretenden debilitar y criminalizar a los movimientos sociales, a los gobiernos antiimperialistas. Sexto, construyendo un mundo en todos los estados se conozcan y respeten los derechos de la madre tierra y en el que el desarrollo vaya en armonía con la naturaleza. Construir un mundo en el que los recursos naturales y las empresas estratégicas estén en poder del pueblo y no de las transnacionales. Octavo, construyendo un mundo con un nuevo orden económico mundial en el que las relaciones comerciales se basen en la complementariedad y solidaridad, no en el lucro ni en la explotación. Noveno, construyendo un mundo en el que prime la unidad de los pueblos del mundo, la unidad de los movimientos sociales, la unidad de los trabajadores, trabajadoras del campo y de la ciudad, unidad y solidaridad en las luchas más apremiantes del planeta, entre ellas Malvinas para Argentina, la liberación de Palestina, la paz en Siria, la paz en Colombia, acabar con el bloqueo económico contra Cuba y la devolución de Guantánamo. Finalmente, mar para Bolivia. Décimo, construyendo un mundo que reconozca la ciudadanía universal, en el que se derriben los muros que dividan a las personas y a los pueblos, una ciudadanía universal para erradicar el racismo y la discriminación. El Che trascendió
se instaló en los barrios, en las fábricas, en las calles, en las universidades, en el campo, en la gente organizada que lucha por su transformación revolucionaria en América Latina y en el mundo. Nunca como hoy el Che es más necesario, está más vivo, y se proyecta con más fuerza hacia el futuro. Hermanas y hermanos presentes, como tengo oyentes en todo el mundo, aprovecho esta oportunidad brevemente para comentar por qué en Bolivia nos hemos liberado del imperio norteamericano en lo político y en lo económico del Fondo Monetario Internacional. Hermanos visitantes, qué tan importante ha sido la unidad de los movimientos sociales, la unidad de los sectores obrero, magisterio, la unidad del movimiento campesino indígena originaria, recuperar sobre todo esa herencia que nos dejaron nuestros antepasados. Ser guerrillero no es un delito. ¿Por qué le digo, hermanas y hermanos? Saben los hermanos del campo en Bolivia, para enfrentar la invasión europea, nuestros antepasados se organizaron en guerrillas, sublevaciones, rebeliones en esta parte del Tabantinsuyo, Bolivia, ahora llamado Collasuyo, conocido como Collasuyo, en republiquetas, sublevaciones contra ese dominio externo. Decirles, de niño me acuerdo perfectamente, mis profesores el 5 de agosto, 6 de agosto, 7 de agosto me hacían gritar: ¡Gloria a los guerrilleros de la independencia! Muchos hermanos recuerdan todavía, cuando hay un enemigo externo que nos invade en base a la arma con su fuerza para robarnos, todos tenemos derecho a organizarnos para defendernos frente a esa invasión europea o frente a la invasión norteamericana de estos tiempos. Los guerrilleros de los 50, 60, 70 ahora son presidentes, ahora son vicepresidentes, hombres valientes que se organizan para defender nuestra dignidad, nuestra identidad y sobre todo para defender nuestros recursos naturales. ¿Y por qué tienen que condenar a los guerrilleros? Hay guerrilleros, hombres y mujeres, se levantan armados cuando hay invasión al imperio. Si no quieren enfrentamientos norteamericanos o la política norteamericana, deje de invadir a los países del mundo. Respete la soberanía, respete la dignidad, la identidad de todos los pueblos del mundo. Hace 11 años nos hemos liberado, ahora estamos mejor que 180 años. Se pase la historia de nuestra querida Bolivia. Hermanas y hermanos, nuevamente debemos preguntarnos, ¿estamos con los pobres o estamos con los ricos? Si estamos con los pobres, estamos con el socialismo, estamos con la izquierda. Si estamos con los pobres, estamos con los pueblos y no con el imperio norteamericano. Hermanas y hermanos, también debemos preguntarnos, ¿estamos con el intervencionismo o estamos con el internacionalismo? Estamos con el internacionalismo. Los pueblos nos vamos a unirnos para defender la dignidad de nuestros pueblos. ¿Qué es el intervencionismo? El intervencionismo del imperio lo que hace es sentar una base militar en lugares estratégicos del mundo. ¿Para qué? Para dominarnos políticamente, y dominarnos políticamente, robar económicamente, someternos políticamente. Basta de invasiones, basta de bases militares, basta, hermanas y hermanos, de saqueo de muchos recursos naturales. Y aquí en Bolivia, con esa unidad, hemos recuperado nuestros recursos naturales. Ahora, nuevamente quiero decirles, estamos mejor que antes. ¿Y qué es el internacionalismo? Hombres comprometidos con la vida, hombres, mujeres comprometidos con la humanidad, se organizan
para defender la soberanía, la vida de cualquier parte del mundo. Y estamos dispuestos, así como hizo Che, ir a África, otros continentes, a liberar los pueblos. Un día decía, hermanas y hermanos, decía de mi sector, de las 6 federaciones, qué lindo sería, mis hermanos hablen inglés, para irse al mundo, orientar, explicar nuestra experiencia, cómo desde la zona del trópico de Cochabamba hemos enfrentado la base militar norteamericana. Ganamos en la lucha, ahora sin base militar, sin DEA norteamericana, sin USAID, estamos mejor que antes. Esa es la experiencia. Qué tan importante ha sido unirnos para liberarnos. Por eso, hermanas y hermanos, saludo la presencia de ustedes. Su presencia nos fortalece. Reunidos hoy día, a 50 años de la presencia del Che, seguimos pensando esa gran liberación de los países del mundo. No es posible que la riqueza esté en pocas manos. Es el capitalismo. No esté protestando contra la propiedad privada. Todos tenemos pequeña propiedad privada. En Bolivia está garantizada por constitución la propiedad privada. Pero una cosa es el capitalismo. La bandera. Que saqueando los recursos naturales, que explotando a los trabajadores, robando la riqueza de los pueblos, de estados, se enriquecen y no les interesa la vida de las mayorías. Por eso hay muchas cosas, somos antiimperialistas, somos anticapitalistas, somos anticolonialistas. Y a las juventudes, a las nuevas generaciones, tienen que identificar a los enemigos internos y externos. El enemigo externo es el capitalismo. Y los internos son sus lacayos, los servientes del capitalismo. Llámalo de la derecha. Solo quiero decirles a tonto movimiento social que nos acompaña. Como una vez dije en un acto, hermanas y hermanos, aquí quienes estamos, el gobierno, vamos a morir como antiimperialistas. No duden eso. Somos de sangre luchadora, de esos pueblos obreros indígenas que lucharon antes. La ideología, los principios, no está en debate. Lo que está en debate es cómo seguir mejorando y seguir avanzando hacia la liberación de los pueblos del mundo. Por eso, hermanas y hermanos, una enorme satisfacción, orgullo recibirlos acá, compartir a sus 50 años del Che, su partida, con esos actos fortalecer nuestra lucha. Decir de acá, hermano Maduro, no estás solo, vas a acompañar, hermano Maduro, con su pueblo revolucionario. Seguramente quisieran derrotar la revolución bolivariana de Venezuela. ¿Para qué? Para después adueñarse del petróleo venezolano. Eso no vamos a permitir, ni venezolanos ni como latinoamericanos. Somos de la patria grande, somos latinoamericanos y caribeños. Unidos derrotaremos al imperio norteamericano. Hermanas y hermanos, muchas gracias. ¡Que viva el Che! ¡Que viva los pueblos antiimperialistas! ¡Que viva nuestros movimientos sociales! ¡Patria muerte! ¡Patria muerte! ¿Cuándo? ¿Cuándo, carajo? Muchas gracias.